fuerte para seguir el análisis es realmente muy positivo. Porque es bastante complejo trabajar, poder traer gente de los departamentos para que participen acá en Río Cuarto. Ha sido muy positivo, muy interesante. He visto obras muy lindas, con composiciones muy bellas. Siento que son chicos del secundario. ¿Cuál es la importancia de trabajar con teatro con los chicos jóvenes en los colegios? Para mí lo importante es que conocen texto, conocen historia, pueden trabajar todos los estamentos de la sociedad, trabajan los sentimientos, pueden ser gente de bien, porque conocen un espectro muy grande de todo lo que sucede en los diversos aspectos de, como ser humano dentro de la sociedad. ¿Cuántos jóvenes participaron de este encuentro? 500 sobre el escenario. Son alrededor de 16 localidades, 24 colegios en total, de los 4 departamentos del sur, así que muy contentos porque fuimos muy amplios y se notó el federalismo acá. ¿Cómo podés analizar la participación de los chicos en el encuentro? La verdad es que muy activa, con muchas pilas, lo han demostrado día a día, hace una semana que se viene desarrollando y todos los días con muchas ganas se notó, muy bien. ¿Cuál es la importancia de darle tanto hincapié a la cultura acá en la ciudad de Río Cuarto? Y yo creo que tanto como la ciudad de Río Cuarto, como todo el sur de la provincia, es muy importante. No quiere decir que no se le esté dando importancia, sino que nosotros lo que nos toca en los jóvenes del secundario, creo que es muy importante.